Ares Hidalgo. El más misterioso, indescifrable y sexy de este trío de dioses. Digamos que tengo una obsesión poco sana con Ares y el disco duro de mi ordenador es prueba de ello. Nunca he cruzado palabra con Ares. Jamás ha notado mi presencia, pero sé todo lo que hace, cuando entrena, dónde va. Y bueno, digamos que acumulo algo de información. Bastante, mucha, muchísima información. Aunque suene ridículo, todo comenzó con la clave del wifi. ¿Por qué me has ido hasta aquí, Raquel? Yo puedo caminar por donde quiera. Ya. ¿Y se puede saber por qué justamente quieres caminar detrás de mí? No estoy caminando detrás de ti. ¿Te crees que no sé lo de tu pequeña obsesión conmigo? No sé de qué me hablas. Me conoces bien, ¿no? Pero yo también sé muchas cosas sobre ti que no debería saber. Deja de usar mi wifi y baja el volumen de la música. Ok. Voy a seguir utilizando tu wifi y tú no vas a poder hacer nada para evitarlo. Buenas noches, bruja. Brujo. Está en clave, ¿no? Tu contraseña del wifi. Que curiosamente se parece mucho a Ares, dios griego. Te has metido con la vecina equivocada. Para robarte el wifi tuve que entrar en tu ordenador. Y había muchas cosas ahí dentro. Búsquedas. Fotos. Textos. Sabes que entrar en los ordenadores de los demás es delito, ¿no? ¿Por qué escribes sobre mí, Raquel? No está claro. Es porque me gustas. Soy la chica más interesante que has conocido en tu vida. ¿Y qué quiere esta chica tan interesante de mí? ¿Que te enamores de mí? Por eso estás aquí. Pero si ni siquiera eres mi tipo. Gracias por el wifi, bruja. Mi wifi, mis normas. El vecino parece majo. Mamá. No sé, ¿le podías haber invitado a tomar algo? ¡Sal de ahí o te reviento! Nos hemos encontrado por casualidad. Yo ese pijo no lo conozco de nada. ¿Al vecino? ¿Qué haces? Reconectar el wifi. Alguien lo había desconectado. ¿Puedo saber por qué te crees el dueño de mi conexión a internet? Entrar en mi habitación por la ventana también se consideraría acoso. Ya, no es lo mismo. ¿Por qué no? Pues porque yo a ti te gusto. Y tú a mí no. Sé que estás allá abajo, bruja. Estaba recogiendo unas cosas. ¿Y podemos hablar o te vas a volver a esconder? Disfruta de la lectura, bruja. No me llames así. Peínate más a menudo y dejaré de hacerlo. Mi hermano va a abrir un club y la fiesta de inauguración es esta noche. Quería invitarte. En recompensa por lo del wifi. ¿Te escondes de mí? No sabía ni que habías llegado. Pues parece que estabas huyendo. ¿Qué haces, bruja? Te he dicho que no me llames así. Raquel, que follaron con su hermano durmiendo al lado. Es que me pongo cachonda solo de pensarlo. No, no follamos. Solo nos tocamos. Por eso está clarísimo que le gustas. Y la verdad no sé si eso será bueno. ¿Estás jugando conmigo? Solo estoy intentando ser amable. Conmigo y con muchas otras. ¿Y te molesta? Tengo una pregunta para ti. Ares, ¿qué sientes por mí? Cuando quieras ya sabes dónde encontrarme. Gilipollas. Ares ha tenido que salir. ¿Cuándo volverá? Tarde. ¡Ares! Que tengo que olvidarte, que no es que quiera, pero lo necesito. Vale. ¿Crees que el amor es una debilidad?
Lo es. Por eso nunca te has enamorado. Yo no he dicho eso. Lo has hecho. Eso creo. Hace años tú y yo tuvimos una charla importante. Vete a la cama con tantas como quieras. Pero olvídate de esa chica. He estado pensando en lo que te hice. Y creo que me he equivocado contigo. ¿Me estás pidiendo perdón? ¿Me tratas como una mierda? Te plantas aquí, me pides perdón y crees que con eso ya se me ha olvidado todo. Te estoy diciendo que me gustaría hacerlo bien. Si tú quieres, claro. ¿Y es para ti hacerlo bien? Nunca me había sentido así. Y entiendo cómo te pudiste sentir por mi culpa. Si algún día, aunque sea dentro de mucho tiempo, te apetece volver a empezar de cero, avísame. Porque te voy a estar esperando. A salir con él. Me ha pedido disculpas. Pensaba en una fiesta de disfraces y pensaba que podríamos ir. El sábado de la tarde tengo. No voy a dejar que me haga daño. Raquel, sí, ya te lo he hecho. Es que no lo ves. Él me gusta, yo le gusto. ¿Qué quieres que le haga? Te traes aquí a todas tus citas. No he traído aquí a nadie. ¿Cuál es el plan? Cenar. ¿Y luego? Luego podemos ir cuando tú quieras. He venido a quedarme. He venido a quedarme contigo. Voy a estudiar medicina y me voy a pagar la matrícula. Mamá, papá, esta es Raquel, mi novia. Mucho gusto. Muy bonita la fiesta. Sabía que tu padre iba a estar aquí. ¿Tú me quieres? Siento mucho lo que pasó el otro día. Yo siento haberte dado el bofetón. Si tú no quieres, no, pero a mí me gustaría. Pues la verdad es que mejor que no. Vale. Si te gusta Ares, déjate de historias y díselo. ¿Cuántas veces piensas romperle el corazón? Si de verdad te importa, deberías alejarte y dejar de hacerle daño. Tienes razón. He sido un idiota. Ares está aquí. Venido, nos hemos encontrado en la entrada. Hemos discutido y se ha caído a la piscina. ¿En la piscina? Está bien. Nos vendieron que el amor olía a rosas y resulta que huele a cloro de piscina. Y aún así no puedo olvidar todo lo que hemos vivido juntos hasta aquí. Cada momento. Cada rincón. Todas las ventanas. No pasa nada. Despiértate y déjame sentirte otra vez entre mis brazos. Acariciar tu piel. Besar tus labios. Por ti yo creo en el amor. Ahora solo necesito que el amor crea en nosotros. ¿Cómo estás? Tengo que confesarte algo. Me dijo. ¿Ahora? Rompí mi wifi a propósito para poder hablar contigo. ¿Qué? Te quiero, Raquel. Y es que para entonces, ambos ya sabíamos que, a veces, querer a alguien significa también saber renunciar a él. Las renuncias forman parte del amor, igual que el amor forma parte de la vida. Ares siempre dice que fui yo quien le enseñó a querer.
Pero él me enseñó algo todavía más importante. Ares me enseñó a creer en mí y a tener la valentía para hacerlo. Y lo único que me viene a la cabeza es la distancia que hay entre nosotros. Los 2.000 kilómetros que me separan de Barcelona. Que me separan de ti. Y no puedo parar de preguntarme si seguir con esto es la opción correcta o solo ha sido la inercia. No lo sé. No sé qué hago aquí, ni por qué vine, ni si puedo continuar. Lo que sí sé es que necesito verte. El resto vas a tener que imaginártelo tú. Cierra los ojos. Imagina que estoy ahí. ¿No vas a decirme hola? Necesitaba verte, aunque solo sea un poco. Te he echado de menos. Mucho. Sí, en estos meses nos hemos perdido. Vamos a buscarnos hasta encontrarnos. ¿Vale? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿todo bien? Tú debes ser Raquel. Un gusto. Vera, encantada de conocerte. Ares no paraba de hablar de ti en todo el curso. ¿Tú qué habrías hecho? Con Ares. Pues yo creo que lo hubiera amarrado y quedármelo para mí, ¿no? Raquel publicará ahora su primera novela. Sí. Sí, lleva todo el curso revisándola y trabajando en ella. No me habías dicho nada. Se la han pasado muy bien con Ares este curso, mucho más que tú. Daniela, deja de meter mierda que te conozco. No me fío de ella. Pues fíjate de Ares. Déjame dudar de él por ti. Son solo amigos. Son solo amigos. ¿Y la camisa que llevas? ¿Se la ha puesto alguien más que tú? No lo sé. Tienes que decir la verdad, son las normas. Es la verdad, no lo sé. ¿Te has acostado con él? Esto es una mierda, Raquel. Tienes una foto con esa camisa. ¿Te has acostado con él? La noche de la camisa bebí un montón. Mucho. Y no me acuerdo de nada. La verdad es que la noche de la camisa solo dormimos. Vale, entonces viniste a verme porque te sentías culpable. No. Raquel, fui a buscarte porque quería verte. Porque quería estar contigo. ¿Por qué has mentido? En el juego. Raquel, sé que la he cagado. De verdad que lo sé. Pero por favor, entiéndeme. Ni siquiera dije nada, Ares. Tú fuiste el que respondió con tu reacción. Eso depende de ti. Claro, ¿cómo te va a molestar? A ti te molesta todo lo que sea sentir algo, ¿no? Te pones tu armadura y ya está. No, es que eso es lo que haces tú siempre. Ponerte la armadura. Me dijiste que los novios son pasajeros y que los amigos son para siempre. Y yo me lo creí. ¿Qué quieres que haga? ¡Pues salvarlo! Y me equivoqué al elegir con quién compartir mis días. Cuando todo funciona, nadie se pregunta nada. Es cuando las cosas se tuercen que todo el mundo se cuestiona lo que ha hecho. Y este curso me ha hecho muchas preguntas.
Cada noche pienso en las razones por las que decidí venir a Estocolmo. Juro que a veces preferiría olvidarme de todas ellas. Pero ya no puedo. Ya no. Porque esas cosas ya no están torcidas. Están rotas. ¿Estás aquí por Navidad? Sí. Sí, si no, Apolo me mata, así que... Raquel, siento todo lo que pasó. Felices fiestas. Porque te importa. Te importa, fue tu novio, es normal que te importe. Toca pasar página. ¿No? Anoche leí lo que llevas escrito de la nueva novela. Permiso. Es una novela en un diario con llave y cerrojo. ¿Sigues queriéndole? Ya te hiciste daño con Ares una vez. Depende de ti que lo hagas un... ¿Has pensado en mí este tiempo? Ares, que yo quiero estar contigo, pero no quiero ser un secreto, menos el tuyo. Sí, pero es que es todo más difícil de lo que creía. Sí, yo no digo que sea fácil, pero yo no quiero seguir con esta mentira. Y en verdad parece bien todo lo que hagas, pero tienes que decidirte. Si quieres a Diego como yo quiero a Raquel, mereces ser más que un secreto. Te quiero, Raquel. Un cobarde para hacerte dudar. Si todavía quieres intentarlo conmigo, te espero en el cementerio. ¿Qué es, Ares? ¿Qué quiere? ¿Quiere verme? ¿Quiere que nos veamos ahora? Yeah. Quería a Yoshi. Pues coger una moto y ir a buscar el amor de su vida. Raquel, escúchame, ¿vale? ¿Dónde era la fiesta de la Victoria? Me ha salvado la vida. Y solo por eso voy a perdonarte que te hayas despertado justo cuando me voy a hacer pis. Cuando me preguntó qué quería y le dije que quería que se enamorara de mí, nunca pensé que llegaríamos hasta aquí. Por aquel entonces no sabía que el amor funcionaba así, que el amor lo cambia todo. Te quiero, bruja.